buenas tardes. Hoy, en su programa Venga Conmigo, el número 15 del tenis mundial Marcelo Ríos, en una entrevista a fondo. Sepa cómo se resolvió el problema del servicio militar en España. Y sobre el mismo tema, ¿qué opinamos los chilenos en el Pollo Taxi? Además, vuelve el ex subcomisario José Miguel Vallejo y la huella del delito. Ríase con los frescos, mi tío y yo. El doctor Lira, el cartero, el top 10 del humor. Los éxitos del momento con Cristian de la Fuente y Generación 96. Otra etapa del concurso de actores. Y todo el talento musical del Grupo Illapu. Ahora, dejo con ustedes a José Alfredo Fuentes, quien les dice... ¡Venga conmigo! Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, como siempre, a otro domingo más. El último del mes de marzo, 31, y aquí estamos junto a usted y esperando que nos hagamos aún más amigos en este año 1996, que prácticamente para nosotros comienza en esta temporada. Gracias a nuestra teleplatea, asiento por favor, gracias por estar con nosotros. Y usted también póngase cómodo en casa porque lo va a pasar muy bien. Con harto humor, tenemos entrevistas interesantes e invitados de lujo en lo que es la música. Grupo número uno de Chile, triunfadores absolutos de nuestro país, queridos y reconocidos por todos ustedes. Que broten las palabras, se llama el último hit, el último éxito de este gran grupo que está toda la tarde hoy con nosotros. Ahí está, Illapu. Dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de atada. Vengan a esta fiesta improvisada, porque está de día. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Bien, Iñapu, como siempre, que broten las palabras y que brote el aplauso, por supuesto, para este gran grupo chileno. Van a seguir con nosotros, recién estamos comenzando. Unos consejos, sí, venga conmigo. Ya viene el Doctor Liga, el concurso de actores y Cristian de la Fuente y Generación 96. De hoy. ¿Conoce ya al doctor Lira? Desde hace dos domingos que nosotros tenemos la posibilidad de entrar a su casa. Un doctor, como le conté, que quedó viudo, ha estado muy triste por la desaparición de su esposa, pero su mayordomo trata de alegrarle la vida, invitarlo a tomarse un traguito, le cuesta porque el hombre le prometió a su mujer nunca más beber, nunca más portarse mal. En la semana pasada conocimos a Rómulo, si mal no recuerdo, que era un vecino que tenía la manito un poquito así como un defectito. Bueno, vamos a ver qué cosas están pasando con el doctor Lira. Yo vine la vez pasada a cambiar unas plantas por ropa usada y me quedé cuidando a esta guachita. Pero aquí se lo pasan puro peleando el pelado ese con el don... Ahí vienen. Que yo me voy. Que me voy, les ¿cómo están? Muchas gracias. Oye, en esta casa, señor, hay fantasmas, doctor. ¿Cómo me puede decir la tontera que hay fantasmas? A mí no me asusta los fantasmas. Usted no escucha el fantasma, pero andan penando acá. Usted pasa todo el día afuera. Pero yo tengo... que están haciendo el aseo aquí y la tele se prende y se apaga, la lámpara se prende y se apaga, las manecillas, el reloj ahí en la cocina parece un ventilador dando vueltas. No, yo me voy porque me paga lo que me dé. ¿Pero cómo se te ocurre? Págueme lo que me dé, no te vas a ir de esta casa. Págueme lo que me dé, le están diciendo. Te digo que no. Págueme, le están diciendo. No sea fresco. No pienso ni... ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cómo está, don Romo? ¿Cómo está? Querido vecino. Resulta que... Sentí grito y pensé que estaban robando. No, no. Resulta que este tonto Ron piensa que hay fantasmas y que están penando en esta casa. Claro que están penando. Ya, pásame la plata, le están diciendo. Muy bien. Te voy a buscar tu dinero. Qué lástima terminar una relación de trabajo que ha sido a rato fructífera de esta manera. Pero qué lástima. ¿Sabes una cosa? ¿Ah? Te quedaste sin hogar y sin trabajo. Ya, córrete. No. Oye, pero ¿sabes una cosa? Yo te puedo ofrecer de todo en mi casa. ¿Ah, sí? ¿Qué me dice Jules Briner? Ya te dije que no me gusta mi idea de Jules Briner. Además, yo no quiero que me ofrezcáis de todo. Yo lo único que quiero es que me ofrezcáis pega porque me acabo de quedar cesante, ¿me entendí? Bueno, yo te ofrezco trabajo en mi casa y no voy a ser tu patrón. Si voy a ser tu amigo. Vamos a ser muy amigos, entiéndelo tú. Vamos a ser como Peter Pan... y campanita. Campanita, cuando sí, te campanita, echas... Peter Pan y campanita. Poca onda te parece, boy, campanita. Aquí tienes tu plata con el reajuste real y no con un reajuste ficticio como le pusieron al precio de la benzina que la han vuelto a subir, lo que incide en la canasta familiar. Y voy a seguir mandando reclamos hasta que no bajen el precio de la benzina. Sí, claro. Sáquesela con esos discursos nomás. De alguna manera, ¿qué quiere que le diga? Voy a echar de menos esos discursos. Pero esta cuestión se tiene que terminar, porque en esta casa hay fantasmas y nadie me lo saca de la cabeza. ¿Has visto Chupete? Aquí tengo el Chupete. ¿Dónde tengo el Chupete, la guagua? Toma, aquí ten. Hasta luego, doctor Lira. Ten mucho cuidado, Rosita, porque en esta casa hay fantasmas. Bueno, Fermín. ¿Fantasmas? Yo no creo nada en estas cuestiones. Así me alegra que una muchacha joven como usted no esté creyendo en tonteras de fantasmas. Mire la idiotez que ahora hay fantasmas en la casa. Yo escuché que alguien está hablando. ¿De dónde vienen esas voces? Pero quien quiera que sea, que se identifique. Gordito, ¿cómo está mi león de Tarapacá? Lo vine a saludar del más allá. ¡Ay! ¡Amparo! ¡Rosa!
qué loco este. ¿Pero qué pasa, pues? ¿No se alegra de ver a su difunta esposa, mijito querido? ¿Pero qué estás haciendo aquí? Cuidando la guagua. No me contrató para eso, poiga. Pero si a ti no te hablo, le estoy hablando a ella. ¡A la guaguita! No, lindo, si ella no me puede ni ver ni oír, el único que me puede ver eres tú. Ya, pues, venga a darle un abrazo a sus negras, lindo. Pero si tú estás muerta, mujer. Muerta la risa, estoy con la escena que está diciendo, oiga. Oye, pero tú sigues más desadrío que cuando estábamos casados, pues. Ya, pues ven a abrazarme, niño. Yo vengo por una cosa, Ascanio. Por dos, en realidad. ¿Qué está haciendo una guagua aquí en mi casa? Pero si esta guagua no es mía. Claro que no es tuya, la encontró allá afuera. ¿Cuántas veces me ha dicho la misma cuestión, no? Y la segunda cosa, lindo, es que supe que cuando estábamos casados, tú me fuiste infiel y que te ibas con ese pelado del Fermín a unos lugares de mala muerte a mirar pilucha. ¿Pilucha? Ah, no, doctor Lira, pilucha sí que no. Mi mami me enseñó que pilucha sí que no. Un día yo me voy a ir de aquí, a ver nomás. Yo no sé quién va a cuidar a esta pobre guachita, no lo sé. Pero escúchame, Rosita, lo que pasa es que se está... Amparo, ¿por qué haces esto? Pero Amparo, Amparo, ¿quién habrá sido el fantasma hocicón que se le cayó el cassette, por Dios? Fermín. Mire cómo me tienen a los soldados. Oiga. Pero Fermín, que te has asimilado bastante bien a la casa del lado, ¿verdad? Sí, harto mejor pasó que usted, mire. Vengo a buscar mi cepillo de dientes que se me quedó. Fermín, ¿qué, disculpa, qué? Sabes que tenías toda la razón. Parece que hay fantasmas, efectivamente, Fermín. Sí, ya es tarde para decir estas cosas. Vengo y me voy. Pero déjame explicarte, no, ya Fermín. No le creo nada. No estar hablando cuestiones. Fermín, ¿dónde te metiste? ¿Ah? Seguramente tiene que estar por aquí. Le voy a dar una sorpresa. ¿En serio? ¿Me está hablando sí, en serio? Es, ah, estuvo aquí. Sí, mire, ¿quieres una prueba? Ya. Mira, yo le voy a hablar. Amor mío. Sé que estás ahí tras la cortina. Amor mío. Todavía te amo. ¿Sabes, amor? Que en las noches sueño contigo. Sueño que te tomo la mano, te abrazo y te toco. Sabes, amor, que no solo yo te extraño, también te extraña Fermín. ¿Es cierto, Fermín? Sí, yo así en las noches también lloro porque no está usted. Mi amor, por favor, por lo que más quieras. Queremos verte. Por favor, aparece, mi amor. ¡Don Rómulo! ¡Me hicieron ponerme colorado! ¡Ah, claro! ¡Esa es la cuestión! ¡Claro! ¡Los dos se ponen de acuerdo! ¡Esta sí que no se la perdono, doctor! Fermín, ¿qué? Déjame explicarte. ¿Qué? ¡Tanta explicación mentirosa! Pero déjame explicarte, Fermín, pero por favor, mire... Don Rómulo, sí, don Rómulo, miren, sí. Por favor, escúcheme, déjeme que yo le explique, por favor, don Rómulo. No me expliques nada. Déjame que fluya. Entrégate. Entrégate, ¿ya? Por favor. Don Rómulo, ¿le puedo pedir un favor, don Rómulo? ¿Qué favor será? Mándese cambiar de esta casa inmediatamente. Ya, partió. Pero por Dios, que eres cambiante, me voy yo también. Ahora sí que me voy de verdad. Me voy. Primero que nada, usted se lo pasa hablando solo. Después pelea todo el rato con el pelado. Y ahora todas las llaves estaban chorreando agua. Todas las llaves de la casa. Yo me voy de acá, me voy. Oye, a propósito de agua, señores de la empresa Los Castillos, tienen cortada el agua y tienen al Barrio Alto sin agua. Así que dan el agua o le voy a mandar un reclamo a Tito Justo Livio, el diario La Tercera. ¿Usted sigue con sus cartas a los diarios? ¿Cuándo se las han contestado? ¿Cuándo le han hecho caso, por Dios? Ya, ¿me va a decir la verdad, sí o no? Pero Amparo, ¿qué verdad quieres que te diga? ¿Qué verdad? Que tú ibas a un lugar en que hay como una especie de pecera con unas niñas piluchas adentro. Oh, pobrecitas, ¿cómo se resfriarán esas niñitas? Ah, la verdad que no sé de qué me hablas, Amparo. Ah, no sabe de qué le hablo. Dime
la verdad. Un lugar con una pecera, Amparo, pero... Sí, sí, Ascanio, haz memoria, oye, si no haces memoria. Yo será haciendo casas. Te voy a mandar al Tribunal de Disciplina del Partido Radical. No, no, eso sí que no, no quiero ir al Tribunal de Disciplina del Partido Radical. Mira, yo no tengo tiempo que perder con viejos lateros, así que me voy a ir a comprar ropa lindo porque parece que me voy a quedar un buen tiempito por aquí. Así que te voy a sacar de tu libreta de ahorro. ¿La libreta de ahorro del Banco del Estado? No, por favor, Amparo. Esa libreta de ahorro la tengo de la época de Pedro Aguirre Cerda. Te lo ruego, por favor. Mira, lindo, ya antes le hice una bromita al pelado degenerado de Fermín que te acompañaba en todas tus andanzas, oye. Ya, chao, mi amor. ¡Amparo! ¡Pero Amparo, mujer, reacciona, por favor! ¿De qué se trata esta idiotez? Mira, parecen que usted tenía razón. Uy, hay humo de fantasma aquí, sí, parece. Fermín. Uy, Fermín. Yo le estaba regando las plantas ahí al lado a Juan Gabriel y de repente parece que apareció. No, en serio, apareció el fantasma de la señora Amparo y hizo que la manguera se me enrollara aquí en todo lo que se llama cogote. Fermín, Fermín, es ella la que está penando. Uy, tengo chute, tengo chute. No, 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 no. Fermín, hombre, ya te estás influenciando ahí al lado, hombre, por Dios. Parece que sí. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Fermín? Que esa mujer no nos va a dejar tranquilos hasta que no digamos la verdad y no confesemos nuestras andanzas de antes. Sí, yo no tengo ningún problema, a mí se me cae el casete igual que Eduardo Bombalé, así que yo le confieso todo. Está bien, está bien. Digamos la verdad. ¿Qué habría que confesar? Hay que confesar nuestras diabluras que hicimos en el pasado. Amparo, Amparo, debo confesarte la verdad. Alguna vez me porté mal. Sí. Empujado por Fermín, una vez fui a un cabaret. Una vez. Y una vez también me tomé una copita de alcohol. Vamos, vamos, vamos. Y también una vez saqué a bailar a una de esas muchachas. Y bailamos juntos solo una polca chilota, nada más. Sí, bueno. Y eso es todo, nada más. Y estoy arrepentido. ¿Ahora tengo que confesar yo? Sí. Bueno, la verdad, señor Amparo, que con la flaca Olga ya en Antofagasta fuimos para allá. Es verdad. Sí. Después aquí en Santiago, donde la negra, la Marcela, también. Es verdad. Sí. Después en Temuco, el camión, también. Es verdad. Y en Punta Arena, allá donde mi tío Ricardo también. Es verdad. Y estamos arrepentidos. Ya, ya está bueno, está, sí, sí. Y estamos arrepentidos, Amparo. Sí. Así que, Amparo, queremos arrepentirnos y te queremos pedir perdón. Sí. Danos una señal de que nos estás escuchando. Amparo, sí, sí. Hemos pecado. Bien. Cristian García Bedor, Luis Ñeco, Fernando Faría, Francisca Castillo, Loreto Valenzuela, el aplauso fuerte para todos nuestros actores, el doctor Lira. Lonco Leche, nada más natural, la mejor leche la tiene Lonco Leche. Y Lonco Leche nos permite, nos da la posibilidad de buscar un nuevo actor para una próxima teleserie de nuestro Canal 13. Y para elegir al mejor entre los mejores, un destacado jurado a quien comenzamos ya a aplaudir. Presidiendo el jurado, Oscar Rodríguez, director de televisión, director de teleseries, por supuesto de Marrón Glacé. Nené Aguirre, destacada productora de Marrón Glacé y de tantas teleseries de nuestro canal. Y por ahí está Guido Becchiola, chiquilla, señora, actor de teleseries. Me voy a trasladar donde está nuestro jurado para conversar un poquito más con ellos. Oscar se sigue, por supuesto, grabando Marrón Glacé. El trabajo es arduo y hay para largo todavía, ¿no? Yo creo que vamos a tener por lo menos hasta junio de grabación y los telespectadores hasta julio, fines de julio, con un Marrón Glacé asegurado a las 7:30. Ser productora de una teleserie requiere mucho tiempo. ¿Qué pasa con la casa, nene? ¿A qué hora llega la casa? No, no te creas, ¿no? Ya me voy acostumbrando, que no trabajo sola, porque tengo un equipo grande, 3 o 4 personas de asistentes, trabajamos todos juntos. Guido, ¿cómo son los dos como productora y directora sin el trato con los artistas? Como productora, la nene, yo partí con ella. Ya. La primera teleserie, las dos teleseries pasadas las hice con ella. Y con Oscar no me ha tocado todavía. Ah, ¿todavía no? Todavía no. No, creo que circunstancialmente en alguna una oportunidad vez me, por ahí. Me dirigió un día.
ya llegará el momento, seguramente habrá una próxima teleserie para que puedan trabajar juntos y conozca un poco más de cerca a Oscar Rodríguez. Vamos a conocer a nuestros futuros actores. Ya saben que tenemos un sistema muy interesante como para mostrar, para que se presenten ellos mismos. Ahí están. Hola, soy Eduardo Iturriaga y tengo 25 años. ¿Sabían ustedes que de tesoros y aventuras viven los piratas? De vida justa y alegrías vivo yo. Tiene el derecho a seguir en competencia hasta que nadie o bien alguien le gane. El número 2 se presenta el mismo, ahí está. Hola, mi nombre es Kurt Marcos Carrera, tengo 21 años y me gustan las películas de acción, de suspenso y terror. También las policiales, pero me quedo con la ficción. Producción de esta pequeña escena tan bien realizada, ¿eh? Efectos especiales, un director muy bueno como Ricardo González, tenemos buen equipo para hacer nuestro propio cine también. Bueno, ha llegado el momento de ver la escena que les corresponderá actuar al primer actor, pero yo sé que ustedes quieren que saludemos de una vez a la actriz invitada, que es Marcela Osorio. Hola, Marcelita. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Estás nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa tú, Marcela? Lo que pasa es que estoy debutando, entonces, ¿no es nervio? Yo creo que igual los nervios los tenemos un poco todos porque queremos ayudar a los actores, ¿verdad? Vamos a ver qué escena le corresponde realizar a estos dos actores. Es todo original, ¿eh? De todo gusto. ¡Ay! Esto es lo más bonito. Selvita. ¿Sí? Mire, yo quería decirle algo. Ay, sí, usted sabe que tengo que volver al trabajo. Pues hace como 2 horas que estoy afuera. Pero Selvita, si ya se demoró 2 horas, ¿qué iba a pasar si se demora 2 horas y media, 2 horas, 3/4, 2 horas? Ay, pues usted sabe que me tengo que ir. Bueno, ¿y me tiene alguna novedad, Selvita? ¿Novedad? ¿Cómo de qué tipo dice usted? Usted sabe que cualquier cosa a mí me interesa. Ay, usted está igual que la señorita esa. ¿Qué señorita? Lonco Leche Nada Más Natural presenta La Búsqueda de un Nuevo Galán. Tiempo entonces para ver el trabajo del número 1. 5, 4, 3. Bueno, todo esto son algunas cositas de la casa de mi papá. Cosas que quedaron de los abuelos. De todo gusto. Ay, Selvita. Ay, diga, yo hace 2 horas que debería haber estado en la oficina, pues. Ay, pero sí, se demora 2 horas, 2 horas y media. No, me tengo que ir. Ay, qué blandita. Selvita. Bueno, ¿y me tiene alguna novedad de... del marrón? ¿Novedad? ¿Cómo qué cosa dice usted, más o menos? Bueno, no sé, cualquier cosita. Usted sabe que a mí cualquier tipo de información me interesa. Oiga, pero qué
cosa más rara, usted está igual que la señorita esa. A ver, ¿igual que qué señorita? La... Tiempo, muy bien, suficiente. Sácame una duda, Eduardo. Tú ganaste el primer domingo, ganaste el segundo. ¿Cuánto dinero ya has ganado? 800.000 pesos. Y más encima te venía a cachetear aquí, viejo, con todo el billete. ¿Ah? Qué pega más buena, ¿eh? ¿Estás contento, no? Sí, bien contento. Yo también, estoy contento de que estés contento. Bueno, vamos a presentar al segundo actor en competencia. Le damos la bienvenida y le damos un aplauso también para que suelte nervios a Kurt Carrera. Véngase de una carrerita, Kurt. Por aquí empieza la escena. Suerte, que te vaya muy bien. Acércate a Marcelita sin ningún miedo, solamente con un poquito de nervio y entusiasmo. 5, 4, 3. Son cosas que busqué a mi papá. Súper bueno. Sea de todo gusto, encuentro yo. Ay, Selva, Selva. Ay, usted sabe que hace una hora que yo debería haber estado en la oficina. Ay. Bueno, pero si se demora 2 horas y media, no creo que no le digan absolutamente nada. No, 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 yo me tengo que ir. ¡Ay, qué blandita! ¡Qué rica la cosa! Sí. Bueno, ¿y no me tiene ninguna novedad el marrón glacé? ¿Novedad, dice usted? ¿Novedad como de qué tipo? No sé, pues cualquier cosa. Usted sabe que a mí me interesa todo lo que pase. ¡Oiga, pero qué cosa más rara! Porque fíjese que usted está igual que la señorita esa. ¿Qué señorita? La señorita Rosita Monarde, po. ¡Uy, qué chiquito! ¿Dónde caen 2, caben 3? Muy bien. Póngase de pie, por favor, y venga el número 1. Excelente, Marcelita, ¿eh? Te pasaste, ¿eh? Oscar Rodríguez nos cuenta, ¿concursante número 1 o concursante número 2? Bueno, definitivamente los dos lo hacen muy bien, pero creemos en esta oportunidad que el segundo concursante, Kurt, es el que gana en esta oportunidad. Kurt Carrera es el ganador. 2 semanas anteriores estuvo ganando Eduardo y a la tercera pierde la posibilidad de seguir en competencia. Kurt pasa a ser el ganador y esperamos próximos retadores, posibles estudiantes de teatro que están llegando también a nuestro canal para inscribirse y llevarse 400.000 pesos como lo ha hecho este joven, 200.000 más, ha completado 1.000.000 de pesos en sus 3 actuaciones y por supuesto te queremos premiar con ese galván. Y un aplauso para el número 1 que lo hizo muy bien en las anteriores jornadas. Lamentablemente llegó a su fin en lo que es la competencia. Lonco leche nada más natural. Y por supuesto el aplauso más fuerte para Marcela Osorio y para nuestro jurado. 1.000.000 de gracias a ambos por haber estado con nosotros. Ay, ay, ay. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder conocer de cerca a los actores y a las actrices. ¿Qué le pareció a la Marcelita Osorio de cerca, caballero? Una maravilla. Una maravilla, perfecto, muy bien. ¿Y a usted qué le pareció Guido Vecchiola de cerca también? Fantástico. Otra maravilla, puras maravillas, perfecto, muy bien. Seguimos adelante y ahora yo sé que automáticamente nuestra juventud va a aplaudir, las chiquillas van a gritar, los jóvenes se van a poner nerviosos porque voy a decirles que nos acompaña Chicles 2 en 1, el chicle con más amigos. Cuando digo Chicles 2 en 1, aplauden por supuesto a los Chicles 2 en 1 y también a lo que viene tras estos Chicles 2 en 1. El chicle con más amigos, sabores fuera de serie, menta, sandía, frutilla, de todo tiene Chicles 2 en 1. Y por supuesto también de todo tenemos en esta música. Música no solo para ver, sino para escuchar muy atentamente, porque recuerde que en esta temporada 1996 no solo bailan, sino que cantan ellos mismos. Generación 96 y Cristian de la Fuente. Así es, Alfredo. Recibamos a la generación 96 y comencemos este ranking de esta semana. En el sexto lugar tenemos a Madonna, que está terminando sus filmaciones en Hungría y parece que también está terminando su estadía en este ranking. Pero la que no ha terminado su estadía acá es Coti, que nos trae el sexto lugar y que dice, verás. Ya lo verás. No necesito nada. Será mi gloria personal.
Y así dejamos a Madonna en el sexto lugar y nos vamos al quinto. Al quinto que se agarra con un servicio, con una broche y con una volea. Está Master Boys en el quinto lugar y nos trae el alto primer en Tierra de Sueños con Pancho. La tierra de los sueños, ese fue nuestro quinto lugar. Y ahora seguimos con el amor, Father and Son, que nos cantaba Cat Stevens y que Boyson nos trae en las manos de Nacho. Parece que se va, ¿qué pasará? No sé. Nacho nos dice ahora Father and Son. It's no time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Man and girl, settle down. If you want, you can marry. At me, I am old, but I'm happy. How can I try to explain when I do it turns away? Dead on a shoulder with a sail, same old story. From the moment I get told, I was so out of suicide. Now there's a way, and I know. I know I have to go. Ese galán, el sueño del pibe, cuando había estado con cuatro mujeres tan lindas cantando. Ese fue nuestro cuarto lugar y ahora nos vamos al tercero. Con mucho ritmo vamos a comenzar el tercer lugar que nos traen los Aterciopelados y nos dicen Florecita, Florecita cualquiera. Soundtrack de la película de Michelle Pfeiffer. Él es un hombre, un ganador, es el número uno. Esta, el número uno. Y nos dice Gangsta's Paradise. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look in my life and realize there's not left. Cause I've been blessing alive for so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I never trust a man that didn't deserve it. Be treated like a pop, you know, cause I've heard that. You better watch how you're talking and where you're working. Are you and your homies maybe live and chunk? Against the most of life, living in the gangster's paradise. Against the most of life.
terminamos nuestro partido. Va, nuestro ranking. Naranja, sandía, menta, plátano, tutti frutti, sabores fuera de serie de chicles 2 en 1 que presenta esta generación 96, que están cantando muy, muy bien. ¿A dónde vamos ahora, Cristian? ¿Sabe usted o no? A comerciales, así es, nos vamos a comerciales. Le decimos que se queden con nosotros, ¿no? Que se queden con nosotros, que no sabemos que viene más. ¡Venga conmigo! Eso me gustó. Luego, en Venga Conmigo, el humor de los prestos, el servicio militar en España con Isabel Miquel, el pollo taxi y más canciones con Illapu. Calles con toda la alegría del Brasil. Aspirina siempre a su lado, dolor de cabeza, síntomas del resfrío. Ahí está Aspirina, que presenta el humor de los frescos. Hola. ¿Estás con problemas? Sí, yo 2 horas acá esperando. No tengo idea mecánica, parece que son la homocinética. Ah, pero es cosa empujarlo nomás. Mire que estamos en bajada, este auto te parte el tiro. ¿Cuál? ¿El mío? El tuyo. ¿Y tú me puedes ayudar? Sí, espera un poco, voy a retroceder. Es muy fácil, ¿ya? Ya, 1.000.000 de gracias. No, de nada. Porque han pasado, pasan cada 2 horas los autos acá. Esta camioneta es súper liviana, así que te va a partir al tiro. No creo tanto, americana. Sí, mira, cierra el capó, le empujamos al tiro, es muy liviana. ¿Pero no querés revisar la homocinética? No, no creo que sea necesario. Mira, un amigo mío igual le pasó, ¿eh? Ya. ¿Tú estás apurado? No, no tengo tiempo. Sí. Pues acá, en la zona sur... No, no tengo idea de nada yo. Muy sencillo, entre los dos le empujamos de más, mira. ¿Le saco el freno de mano? Saca el freno y le empujamos al tiro. Oye, ¿y estás seguro que parte? Es fácil, entre los dos la hacemos partir al tiro. Ya. A un amigo mío le pasó la semana pasada. Creo que este fue esta misma curva. Yo empujo, ¿no? Sí, tú empujáis. Tú dime cuándo. ¿Y quién le pongo cuarta? En neutro, ponlo. Ya. Ahí está, se está moviendo. Ahí está. ¡Bien! ¡Empújala! ¡Sí! ¡Espérate que vaya! ¡Ahí agarra vuelo! ¡Agarra vuelo! ¡Ahí agarró! ¡Partió! 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 ¡Ay, qué sonó! ¡Qué buena! ¿Usa bencina especial? Sí, plomo. ¡Ah, qué bueno, eh! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡No tenía seguro! ¡No tenía seguro! ¡La camioneta era nueva! Aspirina siempre a su lado, dolor de cabeza, síntomas del resfrío, los frescos. Ahí están con nosotros y todos los domingos acompañándole con harto buen humor. Si viene el cartero, por supuesto que va a venir más rato también a estar con nosotros y hacernos reír. Banefe del Santander, un nuevo estilo de banco. Le falta comprar unos muebles en la casa, quiere viajar, algunos detalles que arreglar. Acérquese a Banefe, donde nadie es más importante que usted. Viajamos con Banefe. Cada 15 días tengo la suerte de viajar yo. Y cada semana también nos encontramos con Isabel Miquel, que está en España, una periodista de nuestro programa que nos envía reportajes interesantes. Mucho se ha hablado sobre el servicio militar, alternativas para no hacer el servicio. Hay algunas interesantes ya en Europa, prácticamente en todos los países, y por supuesto también en España. De eso nos habla Isabel Miquel. Hace algunos años, la única forma de servir a la patria era el servicio militar. Sin embargo, hoy existe en varios países europeos la alternativa del servicio civil. En esta nota veremos cómo funciona hace 10 años aquí en España. ¡A cubrirse! ¡Arr! Cuando me negué a hacer la mili, pues me metieron en un calabozo. A los 3 meses me condenaron en un consejo de guerra. Era un delito que no existía. Y entonces te condenaban por negativa, por desobediencia, por no querer vestir el uniforme. Un año de cárcel en consejo de guerra, al salir de la cárcel, otra vez al cuartel, otra vez te negabas, otra vez otro consejo de guerra,
y así pues estabas mucho tiempo, ¿no? En 1971, José de Unza fue el primer objetor de conciencia al servicio militar en España. Su acción, que le costó 3 años de cárcel, fue el germen de los movimientos de presión nacionales e internacionales que lucharon por su libertad y porque se reconociera la objeción de conciencia como un derecho. Finalmente, esto ocurrió en 1978, con la nueva Constitución española. Sin embargo, este derecho llevó aparejado un deber, el Servicio Social Sustitutorio, que funciona desde 1984. José María, ingeniero industrial por la mañana, hace el servicio social por las tardes en su ex universidad, donde se dedica a organizar la recogida de papel para el reciclaje. Hacer un trabajo social ayuda a la gente a tomar conciencia de su mínima existencia dentro de esta sociedad y su pequeña colaboración a hacer algo útil para los demás o para la gente que está ahí, que no puede hacer algo, no sé. O esos trabajos que si no estuviese una persona voluntariamente no los haría nadie, ¿no? Salvador trabaja en un laboratorio farmacéutico por las mañanas, pero todas las tardes debe pasarla junto a un estudiante inválido para ayudarlo a sobrepasar las barreras arquitectónicas de la universidad y estar a su disposición para lo que necesite. Un tiempo que, de tu vida que te toca destinarlo a tu país, ¿no? Pues en realidad pues, lo que haces es ayudar a personas, que al fin y al cabo es lo que constituye el país. Controlados por el Ministerio de Justicia e Interior, los objetores pueden hacer su prestación en el área asistencial que más les guste e incluso pueden realizarla fuera del país, como este grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona que hizo su servicio en un campo de refugiados bosnios en Eslovenia. El 40% de los jóvenes españoles en edad de hacer el servicio militar son objetores de conciencia. Esta cifra, sin embargo, es cuestionada por el ejército. Normalmente, en fin, no es mío, la objeción de conciencia verdadera, pues efectivamente es muy difícil de detectar, pero también el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia es respetuoso, y no solamente por razones filosóficas, sino por razones religiosas, por razones X, cuando efectivamente son casos que están perfectamente justificados, lo concede. Bien es cierto que también hay un porcentaje muy elevado de gente de conveniencia. El sistema de prestación social en España no está libre de críticas. Algunos lo consideran discriminatorio por durar 4 meses más que el militar. Otros, más radicales aún, lo ven como un mecanismo para mantener la obligatoriedad del servicio militar, que según ellos debiera ser voluntario y profesional. El Estado no ha deseado nunca que fuera demasiado fácil hacerse objetor, porque lo que hasta ahora, por parte de los diferentes gobiernos ha existido es la voluntad de proteger el servicio militar obligatorio. A pesar de las críticas y los problemas no resueltos, la gran mayoría cree que es bueno y necesario servir al país de una u otra forma. Sin embargo, esta postura abre nuevas preguntas. ¿Qué pasa con las obligaciones de las mujeres? Por eso, José Alfredo, muchos creen que la evolución natural será adoptar el sistema que ahora está implementando Francia, es decir, un servicio nacional, en el que hombres y mujeres cumplan con el Estado en lo que ellos quieran, servicio militar, social o ecológico, pero que cumplan. Gracias, Isabel. Isabel Miquel, Banefe del Santander, un nuevo estilo de banco nos permite viajar o hacer contacto, como en esta oportunidad lo hicimos con Isabel Miquel. En Chile también se habla mucho sobre el servicio militar. Hay jóvenes que dicen que debe ser obligatorio, otros dicen que debe ser voluntario. También existe la posibilidad de encontrar alguna vez el camino que encontraron los europeos. ¿Qué opina la gente? Ustedes saben que para sacar una opinión más de verdad, yo cada semana me disfrazo, me pongo bigote, me pongo barba, un jockey para que nadie me conozca, me subo a mi pollo taxi y empezamos a preguntar también sobre el servicio militar. Buenas. Buenas tardes. Quiero que agarre una de las que han hecho Providencia y agarramos Providencia, que no me acuerdo justa dirección, pero es por ahí. Bueno. Argentino, ¿no? No. ¿No? Vengo. ¿Tiene cara como argentino? Acentito, no sé. ¿La televisión usted, no? Sí. Ah, sí la he visto. ¿Sí? Ah. Algo hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué opina? ¿Que debe ser obligatorio? Yo opino o no? Que para algunos hombres le hace muy bien hacer el servicio militar. Como que está bien, ¿no? Algunos no. Yeah. Igual muchas personas dicen que han pasado unas cosas terribles en el servicio militar. ¿Cómo es en Argentina, usted sabe? Bueno, hace unos años atrás era obligatorio totalmente. Pero ahora creo que no. Ahora ya se
el Menem sacó eso de obligatorio y va solamente las personas que quieran. Aquí en Chile tenemos que estar preparados por si nos atacan los argentinos, pues señorita. Ay, no, que van a atacar, no atacan. Somos hasta pueblos hermanos, un pedazo más, un pedazo menos. Yo por mí, mire, dividamos las cosas en mitad para cada uno y listo. ¡Dios! Vamos por José Manuel Infante para arriba. Ya. Todos los chiquillos que no estén trabajando, por ejemplo, entre 18 y 22, que no estén trabajando ni estudiando. Buena idea. Todos los chiquillos a lo mejor que tengan algún proceso penal, ya sea por tema blanca o por droga, debieran hacerlo. Sí. Y meterles disciplina y un poco de estudio, además de todo lo que... Ajá. Todo lo que significa el cumplimiento del derecho. Pero ellos dicen que no es un reformatorio. Así que prefieren llevarse justamente a los que están estudiando. Claro. Y a los que no tienen ningún problema. ¿Usted lo hizo? No, no lo hice yo. Llegué hasta la... Después nos metieron a usted, donde nos desnudaron a todos y nos revisaban. ¿No? Algo me había encontrado malo. Me echaba para afuera. Para que se vayan entreteniendo, de verdad, les voy a contar que yo no soy taxista, soy el Pollo Fuente. Y atrás nos viene siguiendo una camioneta al canal. Por cualquier cosa. Qué claro, se me asalta. Claro, por si éramos asaltantes. Claro. ¿Te imaginas? Habría sido buena sorpresa a usted. Y nosotros le hubiéramos dicho, ¿sabe qué? Esto es un asalto. Hubiera sido hasta bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Porque el servicio militar, la verdad, las cosas que a nadie le gusta, pero es que una cosa que es casi necesaria. Y sobre todo con los vecinos que tenemos. Geopolíticamente hablando, Chile está muy mal ubicado. Porque es muy largo. Chile es muy largo y es muy fácil cortarlo. Si usted corta un par de puentes para el norte y bombardea Concepción y Chiguayante, deja Chile descabezado. Tenga cuidado con esta gente porque pueden pasar el bus por arriba del agua. Si Chile pudiese pagar fuerzas profesionales, realmente no habría necesidad de servicio militar, pero no puede pagar fuerzas profesionales. Eso es muy caro. Muy caro, claro. Ahora hay que hacerlo un poquito más inteligente, no con tanto castigo físico. Yo tenía como 15 años cuando tú fuiste a Arica una vez. Era soltero en ese tiempo. Ajá. Y yo andaba atrás de una mujer en Arica muy buena. Y te vi pasar con esa mujer ahí. Y dije, diablo. Y tú venías de la playa Corazones caminando con esa mujer. Ay, qué buena. Y te la tengo guardada, así que no me contéis cuestiones, pues, si no, hablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ustedes que son jóvenes, ¿qué les parece la cosa esa del servicio militar? ¿Tiene que ser obligatorio? No, yo creo que debe ser voluntario. ¿Voluntario? Claro. Pero debería haber como eso que están creando ahora. El servicio país. Lo que pasa es que lo que alegan que dicen que el servicio militar en el fondo es obligatorio, bueno, para los pobres. Y eso los pobres tienen cómo sacarse. La gente que se lo saca tiene razón, claro. Porque no es ni un rico de hacer servicio militar. Aparte que sí, hay gente que sabe que yo conozco gente que ha tratado de hacerlo y no ha quedado. Eso es verdad. Eso sí que es trágico. Ayer nos reíamos, sí, no era. ¿Alcanzaron ahora algo después de taxi? Sí. Yo pensé que era... Eso lo toma completo. ¿Que era galleteado o no? No, ninguno, si no me sale muy fome. Ah, no lo galletean. ¿Y quién mira? No me han pillado todavía, ¿eh? Al resultado. Yo les quiero contar que esto es absolutamente serio. Nadie está preparado. La gente no se da cuenta, nunca va a pensar que el Pollo Fuente va manejando el taxi. Además, me va viendo por atrás. Es más difícil. Cuando se me siente un señor aquí al lado, trato de taparme un poco la cara. Pero ha resultado todo bien. Y es muy simpático cuando al final me descubren y ahí podemos conversar un poco más tranquilo. Claro que a uno se le cayó el casete un poquito, ¿eh? Contando lo de Arica. Bueno, de todas maneras, un millón de gracias a toda la gente que ha permitido. Además, cuando llegamos a destino, yo les pido que me firmen un papelito autorizando todo lo que hemos conversado. A lo mejor el próximo puede ser usted, así que atento con el Pollo Taxi. Y atento con nuestros invitados de hoy. Yo diría que son sin duda, el mejor grupo chileno, grupo de exportación que merece todo nuestro aplauso. ¡Illapu! Te voy a contar en este día
Y ya, pues están, venga conmigo. Gracias, muchachos, por estar hoy día con nosotros. Roberto, ¿qué más falta de Illapu? Se ha ganado el cariño de todos los chilenos conocidos en Europa. Quizás ser definitivamente conocidos en Latinoamérica puede ser el próximo paso. Sí, José Alfredo. Bueno, en realidad a eso estamos abocados con un fuerte trabajo, a abrir los mercados a la música del Illapu. Sentimos además que la música chilena pasa por muy buen momento y creo que es el mejor momento también para llevar esta propuesta que también además ha funcionado en Chile y que tiene los mismos espacios en América Latina, en el resto de los países de América Latina. Y mensajes solidarios también en ayuda a las demás personas. Una canción maravillosa, sincero, positivo, que en un momento más la estará cantando también Illapu para todos ustedes. El aplauso para Illapu. Nos vamos a unos consejos. Ya volvemos con más. Venga conmigo. Ya volvemos con el Top Ten del humor. La huella del delito con el ex subcomisario José Miguel Vallejo y el humor de los frescos. En nuestra sintonía. No hemos saludado a la orquesta, don Andrés Miquel y sus músicos. El aplauso cariñoso para todos ellos. Muy bien, aquella alegría y buen humor. Y más buen humor aún cuando le digo que ya llegó Pablo Iglesias con los top 10 del humor. El ranking del humor. El ranking de los chistes. Mire el público. Arrodíllese, arrodíllese. Recibe arrodillado. Pero toda la semana. Arrodíllese. No nuevos. Importa, son nuevos, pero mire cómo lo quiere la gente. Ahí, ya. Eso. Pasa la otra silla. Asiento, Pablito. Bueno, muchas gracias y también el público. Bien, pues. ¿Quieren reír? ¡Ah! ¡Qué ánimo! Sí, estamos bien. Todo perfecto. Muy contento aquí, José Pedro, de volver a estar una semana más con el Top Ten del Humor que le traigo especialmente para usted y su programa. Son los 10 mejores chistes que usted ha coleccionado en esta última semana. No sé si mejores, pero son 10 chistes. Están buenos. Que están ahí, que se llama Top Ten del Humor. Así que me tengo que parar para hacer como cheese jockey. Partimos con el número 10. ¿Puedo esa cámara? Tengo sí, que decir. Donde usted quiera. ¿Qué tal, amigos? Vamos a empezar aquí a dibujar una sonrisa porque este es el Top Ten del Humor. La cuarta, la tercera, la última, el mercurio, la octava, la séptima, la cuarta. Ah, oiga, oiga, quiero un chiste de diario. Ya, pero voy para afuera, espera un poquito, espérese, espera ahí. Ya, aquí está el chiste de diario. Ya resulta que este lo compare que llega como a las 4 de la mañana a la casa. Y llega con un diario aquí debajo del brazo. Y la mujer le dice, ¿dónde andabas a esta hora? Y dice, mi hijita, ¿sabes que está trabajando? Y justo se le cae una media de aquí del diario. ¿Cómo que trabajando, mentiroso? Mira si se te salió una media del diario. Mijita, por favor, nunca crea todo lo que sale en los diarios. ¡A la puerta la tengo, te bendito! No, bueno, un chiste de que no quería. Resulta que llegó un tipo a cortarse el pelo. Se corta el pelo y le dice al peluquero, sabe que no tengo ni un peso para pagarle. El peluquero le dice, vos no te moviste aquí hasta que no te vuelva a crecer el pelo. Ya, un chiste de cazador. Resulta que eran dos tipos, pero brutos ya, que iban a cazar y justo había un gallo haciendo alas delta. Uno le dice a otro, ¡mira! ¡Medio pájaro! ¡Toma, dispara, león! ¡No, dispara vos! ¡Pase para acá, dispara! Uno de ellos agarra la cometa. ¡Pare! ¿Le diste? No le di, compadre, pero por lo menos soltó al hombre que se llevaba. Y el número 8 en los top 10 del humor. Yo ya me siento chisioti también, ¿verdad? La próxima bloque me gustaría que usted lo presentara así, que yo me pongo atrás así como de la escenografía. En nuestros top 10 del humor, vamos ahora con el número 7, el número 6 y el número 5. Y doy un brinco. Ya, este es un chiste de pajarito, ya. Resulta que y una ratona con un murciélago en la mano así caminando. Y otra ratona envidiosa así la mira y le dice, oye, ¿cómo andáis con un murciélago? ¡Qué horrible! ¡Qué polola más feo! Sí, bruta, pero es piloto. Esto va guardado acá y ordenado. Pues, hombre, yo soy gallego, voy a contar un chiste de gallego. Un gallego le dice a otro, hombre, ¿sabes que tengo 15.000 palomas? Y otro dice, ¿me exageras? No, hombre, no te exagero, son 15.000. Ah,
Ven por acá, te digo, por fiado, ven por acá. Jamello, jamello, idiota, que quiere salir en la tele. Voy a contar un chiste de árabe igual. Jamello, ¿qué para me es jamello? Resulta que un árabe se acerca a un tipo y le dice, mijo, le compro la novia. ¿Cómo me voy a comprar la novia? ¡Soy loco! ¿Cómo voy a comprar la novia? Mijo, le compro la novia lo que ella pese y yo se lo doy en oro. Pero vos sois loco, me tendréis que dar un mes para pensarlo. ¡No, para engordarla! ¡Jamello, ven para acá, jamello! Muy bueno, ¿eh? Yeah. Nos falta el 4, el 3 y el 2, porque el número 1 usted le tiene que contar acá en vivo, ¿eh? Ya, esto se me saltó el este del... Yeah. Espera un poquito. Arrégleselo. Me lo pongo acá. Yeah. ¿Qué tal, amigos? Este es el micrófono que me han puesto y... Voy a bajar acá. Y, vamos con los próximos Top 10 del humor. ¡Aplausos por ahí! ¡Profesor! Resulta que había un niño que llegaba todos los días a la casa y todos los días el mismo almuerzo. ¡Mami, que haya almuerzo! ¡Porotos con tallarines, mi amor! Todos los días, el otro día, ¡mami, que haya almuerzo! ¡Porotos con tallarines! Todos los días el mismo almuerzo, claro, estaba hasta aquí con los porotos. El otro día, mami, que hay de almuerzo poroto con tallarines. Un día llegó a la casa el cabro chico, no estaba la mamá, estaba el puro hermanito chico. Hermanito, ¿qué hay de almuerzo? Pollo, qué rico, por fin algo distinto. No, pollotos con tallarines. Nunca. Un chiste de caníbal. Resulta que el pololo caníbal quería casarse con la polola caníbal y fue a la casa de los papás caníbales a conocer a los suegros. Cuando él se fue, ella le dijo, mi amor, ¿te gustaron mis padres? Sí, pero tenía mucho aliño. Le cuento un chiste de ladrones. Resulta que unos compadres agarran a otro y le empiezan a cogotear. Ya, flaco, pasa la camisa, los pantalones, el reloj, los zapatos, los calcetines, los calzoncillos, le chorean todo el compadre y se arrancan. Pues, y cuando se van yendo, el tipo del suelo le dice, oiga, no me lloren todo, déjenme algo. Ya, loco, devuélvele el chicle a este gallo. Los top 10 del humor, llegamos al lugar número 2. Nos falta el primer lugar. Han estado bien buenos los chistes de esta semana, así que el primero me imagino que tiene que ser glorioso. The number one. The number one. The chiste number one. Eso lo contamos aquí, en vivo. Ya, resulta que este es un compadre, un pololo súper joven que iba con la polola así por la calle. O sea, anticuado, de la mano. Ya. Y la gente le empieza a gritar en la calle, oye, ridículo, ¿cómo se te ocurre andar de la mano? Modernízate, llévatela a algún lugar oscuro, dale un beso, agárrala, estrújala, Gil. Oye, en la otra cuadra, los obreros de Ría, ¡cállate, Gil! ¡Anticuado! ¿Cómo andáis de la mano, ridículo? ¡Terrorista del amor! Oye, el pololo no aguantó ya la vergüenza, fue a dejar a la polola a la casa, le dice, hasta mañana, morcito. ¡Hasta mañana, sordo! ¡Top 10, number one! Muy bueno, me gustó. Los top 10 del humor, presentados por Pablo Iglesias, cada 15 días. Y en la semana anterior, por supuesto, va a estar siempre con la magia del humor, semana a semana con Pablo Iglesias. Fuerte el aplauso para él. Una sección que vuelve a pedido del público. Tuvimos mucho éxito el año pasado con La Huella del Delito y, por supuesto, hemos decidido que este año también esté con nosotros porque es un buen amigo, porque cuenta las cosas de una manera diferente, atractiva e interesante. Le hemos pedido que vuelva a José Miguel Vallejo, que está con nosotros. Voy a dejar este micrófono por aquí. José Miguel, bienvenido a nuestro programa Venga Conmigo. Y nótese que yo dije José Miguel Vallejo, ya no digo más subcomisario. Y antes de ir a La Huella del Delito, que está bien interesante y la gente incluso puede participar en la casa, puede participar también acá en el estudio, un poco como detective para ver quién es el culpable cada uno de los casos, pienso que es pertinente conversar un poco con José Miguel. Hay mucha gente que me ha preguntado, porque sabe que tengo contacto normalmente contigo, José Miguel. Me han dicho, ¿por qué toma esta decisión de retirarse José Miguel Vallejo si ha sido el amor de su vida el servicio de investigaciones? ¿Qué pasa? ¿Cuál es es el momento decisivo en que dices, no más, hasta aquí llego? ¿Por qué? Lo que se pueda contar. ¿Sabes, José Alfredo? Realmente la profesión no se pierde. Uno tiene un título de detective y tiene un título de subcomisario, pero uno ya no ejerce esa profesión. Uno se sigue sintiendo detective, esa es la verdad de las cosas. Pero hay momentos en que uno le debe a la razón y al corazón ciertos deberes.
Y yo considero que el chileno está acostumbrado a perder muchas cosas en nuestro país. Y la verdad que es así. Pero lo último que un chileno pierde es la dignidad. Y yo eso no lo transo ni lo pierdo en ninguna circunstancia. Sin pedir nombres de personas ni de instituciones, ¿qué es lo que está malo? ¿Qué falla? ¿Por qué? ¿Qué se podría hacer para que tú volvieras y dijeras, estoy tranquilo, me gusta cómo están funcionando las cosas? Definitivamente las herramientas legales que hay en Chile actualmente no permiten escarbar en los estratos donde están los narcos importantes de este país. Eso es lo que falla y es lo que a mí no me gusta. A mí no me gusta la ley para pobres. No me gusta la ley para Pudahuel, para La Granja, para estos sectores marginales. ¿Entiendes? Los verdaderos narcos, esos no pueden ser juzgados con esta ley. Y yo llamo a la conciencia de los legisladores, porque hay que reconocer los errores. Y aquí ha habido un error colosal, el de construir una ley de muchas palabras, pero que en el plano operativo verdaderamente, verdaderamente, y lo digo con mi experiencia, lo puedo avalar, es completamente ineficaz. José Miguel, deduzco finalmente de que, a pesar de que ha hecho muchas cosas buenas en favor de la ley y de terminar con este caos que es la drogadicción, ha habido algunas cosas que quedaron en el camino, que no han podido salir adelante por las razones que usted nos ha mencionado. Definitivamente. En particular en un tema que es el que nos hace importantes dentro de Latinoamérica. No voy a decir el término exacto porque me pueden perseguir legalmente. Voy a decir enjuague de dinero. Insisto, lo repito una y otra vez hasta el cansancio, le gusta o no le gusta a las autoridades. Somos el país más importante del cono sur americano en enjuague de dinero. Y es la verdad. Bueno, sus razones tiene, sus razones respetables, por supuesto. Y el tiempo quizás dirá si José Miguel tiene razón en su dolor, en su pena, que lo ha hecho definitivamente abandonar su gran amor que es investigaciones. Un poco decisión personal, pero acarreado por los problemas que él nos ha mencionado anteriormente. En todo caso, reitero, nuestra bienvenida al programa. Lo hace muy bien dentro de lo que es nuestro esquema para contar casos policiales y aquí, entre todos nuestros amigos, además, buscarle la solución a partir de este momento. Vamos a presentar un caso bien interesante y estén todos muy atentos para ayudarnos entonces en la solución de este caso de la huella del delito. Fíjate que son casos reales, ¿eh? Me está recordando mi querida periodista María José Barraza. Estos son diarios de la época en que, cuando sucedió el caso que vamos a mencionar ahora, enigmático caso policial, por ejemplo, aquí. Esto se vino a descubrir como 3 años después, no se había cerrado el caso y finalmente se encontró la solución definitiva a esto que vamos a ver ahora. La policía chilena se vio en alerta ante la denuncia de presunta desgracia de una mujer de 65 años que se había extraviado de su hogar. El llamado lo hizo la hija de la mujer, quien estaba desesperada ya que su madre había desaparecido hace 2 días. Lo más grave es que padecía de una arteriosclerosis avanzada que muy bien podía haberla perdido en la ciudad. Yo espero que ustedes me puedan ayudar a encontrarla. Dentro de sus pertenencias no se delataba algo extraño, al contrario, todo parecía normal. En tanto, sus vecinos estaban consternados, aunque reconocían que la mujer tenía pocas amistades. Por su misma enfermedad, muchos se habían alejado de esta familia, que tenía serios conflictos con la mujer, que pocas veces recordaba a sus seres queridos y tomaba muchos medicamentos. Sin embargo, una de las vecinas recordó un detalle importante. Esa mañana la había visto salir, como todos los meses, rumbo al banco a cobrar su jubilación. Así, la hipótesis del robo comenzó a ser investigada, al igual que la presunta desgracia. No obstante, hasta el momento, el nombre de la mujer no estaba registrado en ningún centro hospitalario a nivel nacional. Su desaparición era una verdadera incógnita para la policía, que hacía esfuerzos por comprobar alguna de las hipótesis que daban origen a los siguientes sospechosos. Algún ladrón oportunista que vio a la mujer cobrar su dinero y le robó dejándola en shock. Algún miembro de su familia, cansado de soportar la enfermedad de la mujer. Ella misma, que con sus facultades mentales perturbadas, deambula perdida por las calles.
Alto, alto, alto. Pare ahí, porque ya llegó el momento en que nuestro público en el estudio, ustedes también en casa, van a optar por una de las tres posiciones. Uno, que es un ladrón que le hizo daño a la señora. Número dos, algún familiar. Y número tres, se perdió solamente la señora porque estaba mal de su cabeza. Opción uno, opción dos y tres. Nuestro público entonces en el estudio, a la orden de tres, va a votar conmigo. Un, dos, tres. Voten conmigo, botón uno, dos o tres. Elijan ahí. Ahí ya tenemos resultados. Atención, opción 1 tiene 9 personas que piensan que ha sido un ladrón. Número 2, 69 pensando que ha sido algún familiar. Número 3, muy cerquita del número 2, 62 personas que piensan que la señora se extravió. La opción entonces que más votos ha tenido de parte del público es la número 2. Sigamos entonces con el desenlace para ver qué ha pasado. 3 años después y ante nuevas denuncias de presunta desgracia, se reabrió la investigación. En todo ese tiempo, la mujer no había aparecido y por eso se rechequearon las entrevistas a vecinos y amigos de la familia. ¿No la ubica por acá? No, por aquí no. Con un dato seguro, se llegó hasta un amigo cercano al yerno de la mujer desaparecida. Ante las consultas incisivas, recordó un hecho reciente. Durante una borrachera con su amigo, este le había confesado la autoría del crimen de su suegra, cansado por su enfermedad. Así se llegó a la conclusión definitiva del caso. Efectivamente, los serios problemas mentales de la mujer alteraban a diario la relación de su hija y su yerno. Ante cada situación, la hija pedía compasión por su madre, pero no podía contener la agresividad del hombre, que poco a poco engendraba ideas delictuales hacia su suegra. Tal como lo señalaron sus vecinos, la última vez que se vio a la mujer había salido a cobrar su dinero. Pero volvió tarde. Nadie la vio regresar, salvo su yerno, quien a medida que pasaba el tiempo sentía como más necesaria la eliminación de la mujer. Hasta que en un momento en que se encontró a solas con ellas, consumó su delito. Sin mostrar arrepentimiento y haciendo cómplice a su mujer y a su pequeña hija, este hombre descuartizó el cuerpo de la occisa y concurrió durante 3 días sucesivos a un río ubicado al sur de la zona metropolitana. Así lentamente se deshizo del cuerpo del delito, pensando que de esa forma nadie lo podría culpar. Sin embargo, y como lo muestran estas imágenes verídicas, en septiembre de 1995 fue detenido y confesó su crimen. Hoy está a disposición de la justicia. Bueno, por lo tanto, la opción correcta es la número 2. Y aquí tenemos diarios de esa época, ahora ya se los puedo mostrar adentro. Este la descuartizó en Navidad. Aquí hay otro diario más que dice, fue descuartizada. Terrible, ¿eh? Un caso realmente espantoso, espeluznante, donde participa el yerno y participa la hija. Y además hacen participar a una pequeñita, la nieta de la señora que muere. Ahora hay un problema bastante delicado aquí, que no hay cuerpo del delito, porque lamentablemente la señora fue descuartizada. Y eso es una novedad en Chile. El cuerpo de delito es necesario no solamente en Chile, sino en todos los delitos que se cometen en el mundo. Yeah. Pero sin embargo, fíjate que hemos tenido aquí un juez con una entereza admirable, que ha juzgado a esta pareja, y de hecho están sometidos a proceso actualmente, validos en los testimonios que avalan la confesión, autoconfesión de este fulano en una borrachera cualquiera. ¿Qué pasó con la dama también confiesa posteriormente? ¿Qué pasa con ellos, con el yerno, la señora? Está en proceso, ¿sí? Actualmente. Ahora, el fin de la historia no está decidido, sin lugar a dudas. Sigue siendo una incógnita, porque el cuerpo del delito no está. Después de 3 años debes entender que estos trozos de cadáver son inubicables en un río capitalino como ¿Cómo bien inexplicable que pasen estas cosas? ¿Tanto molestaría a esa señora, tanto molestaba? Era una, es una enferma, es una señora que sufre de arteriosclerosis y comete errores, un error en particular, ¿sabes? Que no soportó esta pareja.
que era introducirse en la habitación conyugal en el momento inexacto. Así es. Arreglar las cosas, porque su enfermedad a ella se lo dictaminaba de esa manera, o sea, lo hacía involuntariamente. Y es precisamente lo que saca de casillas a esta pareja con escasa paciencia y, por supuesto, con muy pobre comprensión. Bueno, un caso espeluznante, pero interesante. Son cosas que suceden, son cosas, lamentablemente, de la vida real. La huella del delito que nos trae José Miguel Vallejo, que ha vuelto a su programa Venga Conmigo. Bienvenido y gracias, José Miguel, por haber estado con nosotros. Nos vamos a algo más frívolo en todo el buen sentido. El humor. El humor que nos traen con aspirina rápida y segura acción para el dolor de cabeza y los síntomas del resfrío, Los Frescos. Ay, falta mucho todavía. Bueno, es que me pasa. Autoamericano todavía. Si quieres te puedo ayudar, mi papá tiene un garaje. ¿Sí? Sí, 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 de todas maneras. Ábreme el... Está abierto. ¿Está abierto? ¿Estás seguro que sabéis? Porque sí, no creo que sea... Sí, mira, no sé qué es lo que sea, pues yo no conozco nada de esto. Ando con un poco de wipe, ¿no te sirve? No. Ya. Yo creo que el carburador. ¿Sí? ¿Para qué lado? ¿Lo he revisado o no? No. Que yo no reviso el auto. Ya. ¿Tú para dónde ibas? Perdón. A los Coligües. A los Coligües, a Don Dolor Fernández. Don Dolor Fernández. Claro. ¿Tú los conoces? Yo soy vecino de ellos, estoy en el campo al lado. Ah. Sí, compré un fuego. A ver, hazlo partir. Ya, espérate. Yo te digo cuándo, espérate, que voy a mover una cosa. ¿Ya? Ya. Dale. Ahí está, ¿viste? ¡Partió! Tenía una pelusa. ¡Ah, la pelusa! Sí. Oye, ¿te pasaste? No, de nada. Ahí está. Yo voy a los Coligües. ¿Qué estás haciendo? Estoy dejando. Voy a los Coligües, donde los Fernando. Yo no llevo extraño, viejo. ¿Cómo? Yo no llevo extraño, yo no estoy. Tú sabes cómo están las cosas ahora y menos una persona que vengo recién conociendo. Oye, pero te ayudé a arreglar el problema de la camioneta. Sí, pues me lo arreglaste, porque yo te dije que te iba a llevar. Si llegáis donde los Fernando, diles que no viera la salsa. ¡Oye, la mochila! Aspirina, rápida y segura acción contra el dolor de cabeza y los síntomas del resfrío. Qué terrible, qué mal amigo, ¿eh? Vamos a unos consejos, ya volvemos con más. Venga conmigo. Luego estaremos con Ángel y el Ballet, El Cartero, el fútbol con Alberto Fuyú, un avance de Tele 13, el grupo Yapu y Jessica Eterovich y el chiste en grupo. Música de rúa, música de las calles en Brasil. Así va a ver, Enrique. Ok, a ver cómo está la gente, el ánimo, ¿no? Todo el mundo bailando, todo el mundo aprendiendo. Y el aplauso para Angelito y nuestro palé. Bien, Angelito, grande la música de rúa. El aplauso para ellos. Muy bien, ¿eh? Excelente. Súper bien. Cartero, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la carta que nunca se ha de volver a dejar. Oiga, la gente se pone de pie, fíjese cuando entra usted. Es que donde soy cartero ando todo el día de pie, pues como se va a estar sentado. ¿Qué pasó? Lo mismo con Pablo Iglesias, parece que hay que ir a Viña y que le vaya más o menos a uno para que la gente lo reciba de pie acá, fíjese. Me he dado cuenta, con Pablo y con usted. No es que yo sea malo, pero es la verdad. Anda poético, además, hoy día. Perdóneme que yo repartí cartas en Isla Negra. No me diga que fue a la casa de don Pablo Neruda alguna vez. No solo a la casa, también le dejé cartas a él. Qué bonito. Incluso él me enseñó lo que era una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Metáfora, por ejemplo, león, hombre valiente. León, hombre valiente. ¿Y pollo? Pollo, ave raquítica y cobarde. Que nació a los 21 días de ser concebido. Y que de repente agarró un micrófono y se puso a animar programas de televisión.
y que cuando iba al colegio era tan flojo que un día el profesor le preguntó por qué las cebras eran así blancas con negras y usted le dijo porque las pintan aguascasos. Pero, por favor, está equivocado, señor. Yo en el colegio fui ejemplo para todos los demás. Ejemplo, ejemplo de eso no se hace. Acuérdate que en las pruebas te decían el Pellegrini porque no le achuntáis una. Sí. Acuérdate. ¿A dónde llegaste, Bombalé? Mire, Juan Gabriel le manda una carta. No, ¿en serio? Es amigo mío, Juan Gabriel, lo conozco desde hace muchos años. Nos une una profunda amistad. Dice, querido José Alfredo, desde que te conocí, mire, siempre quise decirte esto. Es de estas las musicales, ¿no? Claro, una tarjeta musical se la manda a usted. No sé por qué se la manda de conocerlo. No, simpático, cariñoso. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿A qué le quiere decir la tarjeta? Te pareces tanto a mí. No me traiga cartas aquí delante de la gente. Entrégamelas después, curioso, allá en camarines. Curioso. No, ¿por qué curioso? ¿Por qué curioso? Él canta, yo canto, nos parecemos. ¿Pero en qué se parece tanto a usted? Eso es en que somos cantantes los dos. ¿Y que estáis cambiados, José Alfredo? No, ya. No, las cosas a esta altura. Oiga, ¿sabe lo que pasa con usted? Usted es un picado porque no conoce a ningún famoso como yo. Perdóneme, pero ¿usted conoce a la Mía Farro? Claro que la conozco. Yo la hice mía, pues. No, yo la hice mía. ¿Usted conoce a Juan Silva? ¿Quién es? Es un guardia aquí del canal que te va a sacar cantando para afuera si seguís molestando. A la próxima te vaya. Que estáis cambiados. No, yo estoy tranquilo y usted llega y me hace ponerme mal genio. ¿Quién te conoció cuando en el colegio era más humilde que un plato de colación? ¿Te acordáis? No me acuerdo, no me interesa acordarme. Cambiado, José Alfredo. Váyase de aquí, déjeme carterito. Tengo que repartir cartas, señor. Usted me mira de menos, yo soy un cartero que incluso va a dejar cartas a la moneda, señor. A la moneda va a ir usted a dejar cartas. Ahí tengo muchos contactos y grandes contactos. Ay. Incluso estas son las cartas que tengo para el presidente, señor. ¿Sí? No es que no lo encuentro nunca. Bueno, vaya a dejar sus cartas y déjeme a mí seguir tranquilo con mi trabajo. Que está ahí raro, José Alfredo, está ahí raro. Soy más raro que el tipo que se ponía overol para sacarle la pana a los pollos. Soy más raro que Bombalé votando por Sebastián Piñera. Ya, no es que usted se la busca, se fue de aquí. Que está ahí cambiado. Váyase porque tenemos que seguir con el programa. Soy prepotente. Soy tan prepotente que estoy seguro que en tu casa tenéis dos empleadas, una para que te haga el aseo y la otra para retarla. Oiga, retírese inmediatamente. Usted no sabe con qué se está metiendo, ¿ah? Váyase con cuidado. ¿Quién soy vos? ¿Yo? ¿Quién soy? Mire, yo soy un tipo muy inteligente, muy culto. ¿Usted sabía que yo domino el inglés? Yo también domino el inglés, pues siempre que sea chiquitito, porque en los otros días me tocó un inglés grande, me pegó el manso combo en los hocicos. Usted es un ignorante, no entiende nada, es más ignorante que el náufrago. Que está duro para decir las cosas. Manejo 19 lenguas para que usted sepa. Y te caen todo en la boca. Ignorante, insisto que es un ignorante y retírese. Váyase. Prepotente. Soy más prepotente que el perico que mandó a la suegra a comer carne inglesa para que se volviera vaca loca. Ya te fuiste de aquí, te fuiste de aquí. Prepotente. Eso es lo que pasa por darle confianza a la gente. Déjeme pasar este mal rato que este hombre viene todas las semanas a molestarnos aquí. Mientras tanto, vamos a ver lo que ha pasado con el fútbol. Tito Fuyú, adelante usted, por favor.
sincero, positivo. Ahí está, ahí ya, por el aplauso más fuerte. De pie la gente despide. Esta tarde que hemos tenido la suerte de contar con este gran grupo chileno. Gracias, muchachos. Y que le siga yendo también, no solo en Chile, sino en todos los países de habla hispana y, por supuesto, también en Europa. Jessica, venga, nuestra modelo Jessica Eterovich, que me ayuda también en coanimación. Ella sale a diferentes lugares para captar el buen humor de la gente en distintos lugares. ¿A dónde fue el último lugar que fue? Fui al Barba Azul, un lugar que estaba ubicado en Vitacura. Bien entretenido. ¿Era buena onda el grupo que contó el chiste? Sí, la verdad es que toda la gente que estaba allá adentro estaba como con hartas ganas, entonces colaboraron bastante bien. Ok, chiste en grupo, ahí viene. Rodeado de mucha juventud que lo está pasando muy bien, porque el lugar es bastante entretenido también, y nos han preparado un chiste, parece que bastante bueno. Vamos a ver cómo es. Vamos al chiste. Estamos congregados en el primer campeonato, segundo campeonato mundial de fútbol. ¿Quién domina más la pelota? Estadio Maracaná, 350.000 personas. Brasil, actual campeón mundial del mundo, versus Argentina, versus Chile. Locutean Milton Miña y Eduardo Guillermo Combalé. Parte de Brasil, 10, 20, 50, 60, 100, 150, 200, 250, se le cayó la pelota. Edson Arantes do Nascimento! Como ele disse? Pelé, grande do Brasil, o macão do mundo! Não desafia Argentina, parte Argentina com 20, 40, 150, 200, 250, 300, 350, se le caiu a pelota! Como se chama? Che, Diego Armando Maradona! Como ele disse? El pibe de oro, ¿viste? E agora, o retador absoluto! Chile, Chile, no! Con 200, 220, 300, 350, 400, 500, 600, 680, se cansó de dominar la pelota. ¿Cómo se llama? Juan Pir. ¿Cómo le dicen? ¡Suelta la pelota, no! Me gustó, bueno, bueno, ¿eh? Claro que tuvimos que poner hartos timbres, ¿eh? Ok, no hay necesidad de poner timbre para decirle que seguimos junto a usted y usted, por supuesto, tiene que seguir con nosotros. Unos consejos y volvemos con más. ¡Venga conmigo! Ya viene nuestra sección Se Busca, Mi Tío y Yo. Una entrevista a fondo al número 15 del tenis mundial Marcelo Ríos y Ángel Yelvalé. Y aquí estamos de vuelta junto a usted, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Una sección muy importante para nosotros, el Se Busca, ojalá poder lograr la mayor cantidad de reencuentros. Y nos preocupa un niño que vivía en Colombia, se trasladó con destino a Chile, se fue de su casa, dejó al papá, porque su mamá vive en Chile, el padre colombiano, mamá chilena, pero llegó hasta Perú y ahí las autoridades lo pararon, lo detuvieron, y él quiere contactarse con su madre. Y a través de una cadena muy importante televisiva de Perú, América Televisión, nos llegó este encargo con la periodista Claudia Cisnero para que intentáramos ubicar a la mamá de este pequeño. Pongan atención a esta nota y a ver si es posible que luego nos ayuden. Con estas imágenes, la televisión peruana presentó el caso de Juan José Raimón, un niño colombiano de 12 años cuya vida familiar se vio alterada luego que sus padres se separaron hace 6 años. Desde entonces, nunca más volvió a ver a su madre, Elizabeth Villamizar, Zuloaga, quien regresó a su país de origen, Chile. En Colombia, la vida junto a su padre se hizo difícil, ya que él volvió a casarse y por eso Juan José inició un arriesgado viaje hacia Chile. Con muy poco dinero, ha recorrido miles de kilómetros, pero su camino se detuvo en Perú, donde la policía lo alberga como un menor desvalido. Él no quiere regresar junto a su padre y anhela el momento de volver a ver a su mamá. Yo lo que le quiero decir a mi mamá es que si me ve, no se vaya a preocupar mucho, no se vaya a alterar, que yo estoy bien acá, no me va a pasar nada y que me ayude a irme hacia allá donde ella, para encontrarnos. Y quiero que me entienda, que no vaya a haber algún rencor por lo que hice, que me entienda lo que he hecho, que lo he hecho es nomás por ella, por nadie más.
Sabemos que el papá no ha hecho ninguna denuncia respecto al extravío del niño, por lo tanto parece que no hubiera mucho interés. Lo que sí sabemos es que su madre debiera vivir en Chile y además una hermana de este pequeño. Este muchacho se llama Juan José y está buscando a su madre Elizabeth Villamizar Zuloaga. Elizabeth Villamizar Zuloaga, que es el nombre, reitero, de la mamá. Toda información sobre ella pueden hacerla llegar a nuestros teléfonos, fax, dirección que está apareciendo en este momento en pantalla. Creo que sería realmente milagroso pudiéramos encontrar a la mamá de este pequeño, que lo único que quiere es encontrarse definitivamente con su mamá. Un caso a nivel internacional que esperemos tenga pronta y feliz solución. Y vamos a pasarlo bien en los próximos minutos, especialmente todas las damas presentes y usted también en la casa, porque hay gustos para, yo diría, de 30 para arriba y hay gustos como de 15 para arriba también. Yo diría que gusto universal, porque ahí viene Mi Tío y Yo con Fernando Clige, Cristian de la Fuente y compañía. Ya pues, tío, apúrese, que está en la hora. ¿Y cómo me veo? ¡Ah, ea! Se parece al Octavio Marrón Glacé. Oh, ojalá tuviera la facha que tiene él. Ojalá. Oiga, tío, cuénteme, ¿por qué? ¿Quién le dio por invitar a esta vieja? No, no, si la vieja se invitó sola, no. Lo que pasa es que me quiero conocer. Hay que demostrarle que soy una persona fiel, seria, respetable. Ah, difícil. Bueno, hagámoslo, el intento, ¿sí? Tú te vas y después vuelves. Ahí llegó la vieja. Suelta. La chuntamos. Tranquilo, tranquilo, Domingo, tranquilo. Adelante, suegrita. No, 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 demasiado, demasiado formal. Lo tengo. ¡Adelante, mamazonga! ¿Qué estás haciendo aquí, Andrea? ¿Pero cómo que estoy haciendo aquí? Me moría de ganas de verte, agarré la liana y vine a verte, mi amor. Te he dicho mil veces que me llames antes de venir, por favor. ¿De qué estás disfrazada? ¿De qué estoy disfrazada? Sí. De Jane. ¿Eh? Jane de la selva. Es que anoche tuve un sueño. Anoche soñé que era Jane de la selva y corría desnuda arrancando los cocodrilos y aparecías tú y me salvabas. Tarzán. No, eras la monachita. ¿Eh? Pero te decían Chito el Gorilongo. Menos mal. El Gorilongo. Así que ahora a revivir para terapiarnos, querido. No, no, unas escenas del sueño. No, 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 escucha, no, escucha, mejor ¿por qué no vas al baño y te mojas un poquito el pelo? Ya te entendí, Spielberg. Eres mi ídolo. ¿Tú quieres que yo me moje para simular la humedad de la selva amazónica? Eso, exacto. Ay, brillante, brillante. Genial, ídolo. Anda, Andrea. ¡Gaspar! Ven acá. Buenas tardes, señora. No, ¿qué es? ¿Ya dónde está? ¡La loca de Andrea! Ay, ven acá. Está encerrada en el baño, por favor. Déjala encerrada, ponle una silla, lo que sea. Dile a la gente de utilería que te ayude, lo que quiera, pero que no salga. Sí, tranquilo. La vieja. La vieja, ¿qué le digo? Adelante, su grita. Encantada, Domingo. Mucho gusto. Encantada. Uy, qué bonono el departamento. Curiosa la pintura. Es chiquito, curiosa. Pero para mi sobrino y para mí está bien. No se alcanza. Toma asiento. Muchas gracias. Oiga, ¿sabe qué, Domingo? Yo vengo porque la verdad que a mí, fíjese que me resulta bastante curioso. Bueno, esta relación que tiene su sobrino con mi hija Camila. No confundamos, no nos dispersemos. Mi sobrino es demasiado jovencito, el interesado soy yo. Sí. Verá, es una gran mujer su sobrina. Yo la amo. Mi hija Camila es sí, una su sobrina, niña. Perdón, bueno, sí. Su hija. Sí, la verdad es que desde que la vi a ella, desde que la conocí, no tengo ojos para ninguna otra mujer. ¿A quién cerrás? ¿A quién dejaste cerrar? Hola, ¿cómo te va? A la perra. ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ha mordido todo el barrio! ¡Ay, no me digas! Tremendo. Mire por acá. ¡Uy! ¿Y acá? ¿Y ahí no lo mordió? No, por suerte no. ¿Y usted no lo mordió ahí? No. ¿Tiene buena cicatrización? ¿Qué? ¿Está la perra aquí? Oye, muy buena cicatrización tiene todo. Sí, gracias a Dios. ¡Uy! ¡Que me dio! ¡Uy! ¡Que me dio ganas de ir al baño! ¿Dónde está el baño? Por aquí, por aquí. ¡No! El principal está malo. Está malo, sí. Por acá. Por acá. No, por aquí. Salga por aquí y va a haber un corredor largo. No se pierda y por ahí lo va a encontrar. Seguro, ya. Te buscaré con paciencia. Gracias.
Tío, tío, no tenemos dueño de servicio. Mejor así se tarda en encontrarlo. Oye, hay que sacar a la Andrea porque si no nos va a matar. Se va, nos van a Andrea. Pillar, nos van a pillar. Hay que deshacerse de ella. Ya, ya, ya sé con qué. La okay. Vamos a dormir. ¿Con qué? Sí, yo sé. Tranquilo, ya. Tranquilo. Tranquilo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Con qué dejándome encerrada con el hongo, ah? Venga aquí para castigarlo. ¿Eh? Venga aquí para castigarlo. Agáchese. Sí. Ya. Y ahora me hace un gorilongo picarón. ¿Ah? ¡Ya, pues! ¡Picarón! No, ¡ay, qué sexy! ¡Qué sexy! ¡Me derrito! ¡Se ve maravilloso! ¡Es sexy! ¡Ay, qué sexy! ¡Qué sexy! ¿Se durmió? Sí. ¡Eres fantástico, sobrino! ¡Eres fantástico! Seguro que no está muerta, ¿no? No, tranquilo, es cloroformo. Va a dormir un ratito y se le va. ¡Qué bueno! ¡La vieja! ¡La vieja! ¡Vamos, Alexa! ¿Qué hacemos? Ay, ¡eso! ¡Ay, que tengo para taparla! ¡Pobrecita! ¿No? ¡He tenido bastante buena voluntad, pero no me... ¡No sé! ¡No está por aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No está! ¿Dónde estará el baño? ¡Me tomaste el pelo, chiquillo idiota! No. Así, yo, hace como 3 meses que lo estoy buscando, pero la corredora dice que hay uno, así que hay que confiar. ¿Sí? Ay, ya, y el otro está malo. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, no! ¡Uy! Qué rarísimo, está como raro esto. No, pasa que es un sillón de agua, ¿sí? Es como un bote, ¿vio? Ay, con tanto menudo que ir al baño. Pues sí, vaya al baño. Por aquí. Ay, Dios mío. Vaya, la corredora ya nos dio el mapa, así que vaya por allá. Son bien raros ustedes, ¿eh? Sí. Escoba. ¿Qué se carga? Sí, ¿qué se carga? Por Dios. Chuta, ¿cómo pesa? Mucho banana. Que, no, que la dieta es... Por allá, por la cocina. ¿Qué dieta, ni qué dieta? ¡Ya! Por Dios, que son bien nerviosos en esta casa. Rarísimo. Uy, pero no me han ofrecido nada. Yo ya hice, por lo tanto, ahora puedo ingerir. ¡Qué cosa, mi amor! Yo que el clima en este país está raro. No llega nunca el invierno. Hace un calor terrible. No me he podido comprar nada yo este año porque... La verdad es que tengo ganas. Como yo le decía, resulta que su hija y yo... Suegra. ¡Gaspar! Sí, tío. ¡Está como una momia! ¿Qué le pasó? Dime una cosa. ¿Qué pasó? El formol. El cloroformo. Se lo tomó todo. Dime la verdad. ¿Qué le pasa a una persona si se toma todo este frasco de formol? La verdad, ¿verdad? Sí. Se pone así. Ay, Dios mío, se murió la vieja. ¿Qué hacemos? Agarrémosla. Pensémonos. Sí, hay que sacarla de aquí. Escóndela. Vamos. Por aquí, tú por ahí. Harto bueno, ¿dónde está la vieja? Sí. Hola, amor, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás tú? Quería venir a ver cómo iba la reunión con mi mamá. Fantástico. Permíteme que te diga así, ¿verdad, suegra? Sí, sí. Un poco rara. ¿Eh? Mi mamá se moría de ganas de conocerte. No te lo creería. ¿Y le cayó bien Domingo, mamá? Sí, sí. ¿Le gustaría que nos casáramos? No. Amor, hay algo muy importante y muy serio que tengo que decirte, pero acá no puedo. ¿Pero qué pasa? Ven al dormitorio, por favor. ¡Tápala! Sobrita, tranquila, vengo por acá, siéntese. ¡No me mire feo, no! Ya, tranquila. Domingo. Ay, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué me pasa? Por aquí. Ay, Dios mío. ¿Por qué no me quedé en el sur? ¿Por qué me vine para acá? Ya, amigo, todo el departamento. Dime una vez qué está pasando. Es muy trágico lo que tengo que contarte, mi amor. ¿Qué resulta pasa? Que la vieja, digo, tu mamá. Sí. Se fue. ¿Se fue? Sí. ¿A dónde? Esta vez se fue un poquito más lejos, se fue al cielo. ¿Me estás tomando el pelo? No. Se fue, sí, ¿verdad? Se murió. Sí, caput. Se murió. ¿Sí? Sí, se murió. Sí, tu madre se murió. Y si no lo quieres creer, mira. ¡No! ¡No lo mire! No. ¡Quiero mirar! No, está un poquito deformada. Sí. Está muy distinta. Háblale, pero no la destapes, ¿no? ¡Sí, mamita, sí! Ya, Claudio. ¡Ya, mamita! ¡Mira, linda mamá! ¡Yo te quiero tanto!
vieja se murió. ¡No! ¡No se ha ¡Mamita! ¡Mamita linda! ¡Fantasma! ¡Mamita, estás bien, mamita, mamita! Pero, Domingo, ¿cómo pudiste hacer una cosa así, una broma? ¡Dime algo, pues, Domingo! ¡Te la creíste! ¡Te la creíste! ¡Ya son muy macabros! ¡Crueles! ¡Mamita, vamos, mamita! ¡Vamos! ¡Mamita! ¡Ay, mamita, mamita! ¿Qué le hicieron a mi mami? Oh, pues ya venía, me parece. Ya venía. Sí. ¡Vamos, mamita! ¿Qué hacemos? Menos mal que se fue. ¡Jane! ¡Jane, hay que sacar a Jane, tío! Ah, oye, ¿qué hacemos con ella? A la pieza. Esa, le llamamos a la pieza, que duerma tranquila. Sí. La dejamos un ratito allá. Tranquilito, pobrecita ella. Me venía con tantas buenas intenciones, pobrecita. Camina así, pobrecita. Dios mío. Menos mal que se acabó todo el problema. Bueno, sí. Menos mal. Un trago, tranquilo, a ver si puedo descansar ahora. Sí, a su salud. A su salud. Salud. ¿Qué pasó? Domingo. Oye, ¿quién me puede ayudar a desvestirme? No. Tengo sí, los brazos sí, como sí. Yo te ayudo, yo te ayudo. Tranquila. Tranquila. Estoy medio mareado, espera. Oh, sí, mareado, yo también. Espera. Sí, mareado. Oh, tengo sueño. Se quedaron los dos dormidos. Pero qué latero. Fíjate, dormido, tío. ¿Qué? Sí, soy gorila, pero no soy tonto. Usted es gorila, pero yo soy Tarzán, mano. ¿Qué? ¡Vamos! ¡No! ¡Es un líder acá! Cristian de la Fuente, Fernando Crici, Andrea Fron, Liliana García, Rebeca Tiglioto. Fuerte el aplauso para todos ellos, mi tío y yo. Poco tiempo ha necesitado para ubicarse entre los 15 mejores del mundo en el tenis. He tenido la alegría, la satisfacción de conocerlo un poco más, de llegar hasta su casa, conocer a su familia, incluso hasta jugar un poco de tenis con él. Marcelo Chino Ríos. En 2 años subió más de 400 puestos en el ranking profesional. Dijo que llegaría a ser número 1 y ya le falta poco. Sin duda, el Chino Ríos es un talento no tradicional. Un joven rompeesquemas que desde pequeño tuvo claro que entre el estudio y el tenis no había por dónde perderse. Él iba al frontón todo el tiempo y jugaba, me acuerdo que el revés lo pegaba como si nadie, como si hubiera nacido con él. ¿Una lata al colegio? Me cargué. Ya a los 10 años saltaba la reja de su casa colindante con el Sport francés para ir a entrenar. Que se arrancaba para acá, venía a buscar a la mamá. Pero era bien empeñoso porque jugaba y a veces venía a buscar y después volvía de nuevo. En esa época el Chino perdía fácilmente con sus compañeros, así es que la decisión de dedicarse profesionalmente al tenis fue complicada. Era una decisión muy difícil de tomar, que no tenía ningún aval de que iba a tener éxito. O sea, había que tomarla sin pensar, porque era el deseo de él y era con tanta claridad que era imposible resistirlo. Y con esa misma claridad, el niño terrible del tenis que un día amaneció con trencitas ha enfrentado su carrera. Yo he estado con él en torneos muy importantes como Wimbledon, Roland Garros, en Ámsterdam. Y a las 10:30 p.m. él está ya en su habitación listo para dormir porque al otro día tiene que entrenar. Mientras él está participando en un torneo, es un profesional no 100%, yo creo que un 150%. Hoy, Marcelo es capaz de enfrentarse al número 1 del mundo sin problemas. Y para muchos, su manera de ser ha sido la clave en su éxito. Just playing another tennis match, and he's got a pretty good game. Obviously, he made me work extremely hard today. And bueno, que el número uno del mundo te diga eso, creo que te da confianza y te da ganas de seguir haciendo lo que haces. Es poco demostrativo, ¿eh? Pero en el fondo es bien sensible. Tiene una frialdad así que no, en realidad no demuestra lo que siente en el momento, ni cuando juega, ni en los partidos, porque hay veces que llega y le pregunto cómo te fue. Bien. ¿Y dónde está el premio entre el auto? Y ahí parto yo, Carlos. Yo los premios no quedan votados. Con esa misma personalidad, el Chino enfrenta hasta las más incisivas entrevistas. Okay, gracias. Me habían dicho que esta conversación iba a ser dura y me sentí como estar con una tía en la casa. Muchas gracias, sobrino. Yo no me considero pesado. Creo que soy quizá un poco mal genio y demuestro mucho, no es que no demuestre lo que siento, pero digo las cosas cuando me molestan y creo que quizá a mucha gente le molesta eso. La puerta. En Santiago la vida del Chino es bastante ajetreada. Por estos días recibió un auto de regalo que gustosamente me mostró. Además,
debe someterse a sesiones de fotos que le imponen sus contratos publicitarios, por lo que le resta muy poco tiempo para otras cosas. El problema más largo que he tenido, Chino, ¿cuánto tiempo ha sido? 8 meses. Eso es lo más largo. Yo la vi 3 semanas. Sí. Hoy, y tal como lo hacía cuando niño, cruza la misma puerta para entrenar en el Sport. Grata fue mi sorpresa cuando incluso me ofreció a compartir parte de su entrenamiento. ¡Don Luis! Oye, ¿le voy a decir si me puede traer pelota? Corrí como nunca. Pero si hay algo que me quedó claro es que el Chino es un joven como muchos. Con las mismas inquietudes, pero con una gran diferencia. Ha llegado a ser lo que quería. Y hoy está con nosotros Marcelo Chino Ríos. Le damos un aplauso cariñoso. Bueno, voy a poder cachiporrearme toda la vida, Marcelo, que le gané un punto al Chino. Claro que te dejaste, pero igual yo no le cuento a nadie eso. Que no lo sepa nadie, que quede entre nosotros. ¿Te acostumbras, Chino, a que la gente te demuestre su cariño o su simpatía? Tú apenas entraste al estudio, la gente te comenzó a aplaudir. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo sentí bastante que empecé a jugar tenis. Estoy jugando afuera y también se llena el chileno y apoyando los partidos, te llaman al hotel. Y creo que en parte se lo debo a ellos. Me siento bastante contento que me apoyen siempre cuando estoy ganando o perdiendo. ¿Y sientes una responsabilidad por Chile cuando, antes de jugar a lo mejor, estoy representando a mi país y tengo que hacerlo bien por Chile también? Sí, siempre pensás y se te pasan muchas cosas a la cabeza, como que si hay que ganar, todo tu país va a saber y son cosas que siempre estoy pensando, como cuando jugué Copa D y gané y qué estarán pensando los chilenos cuando perdí. Tú eres cristiano, eres católico, ¿no? Católico. Y un hombre de harta fe, ¿rezas antes de un partido? No, para nada, no. No, soy católico, pero no eso que voy todos los días, todos los domingos a misa y no, rezo, pero no antes los partidos tampoco. Ya, agradecido de Dios por lo que sí. te ha dado. Y en el colegio parece que la cosa no funcionó mucho. ¿No te gustaba nada el colegio, Marcelo? No es que no me gustara, es que salía bastante tarde y me gustaba jugar tenis, y me gustaba más hacer otras cosas que estudiar. ¿La conducta cómo andaba? Mala. Mala, ¿eh? ¿Por qué? No, era lo mejor, no sé, ¿sí? Era bastante, no, era intranquilo, no me gustaba estar ahí en una clase, no podía estar tranquilo. Y ¿te echaban de clase, no? Hartas veces. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con las notas, por ejemplo, cuando llegabas a la casa tenías que esconderlas? No, siempre se las mostraba a mi papá no. ¿Al papá no? No, casi siempre a mi mamá, pero no había tanto atado en eso, pero no me iba muy bien. Pero tú eres bien amigo con tu papá, ¿no? Con mi papá me llevo bastante bien. Creo que es más, lo siento más como un amigo que papá. Y creo que ha influido bastante en mi carrera y me ha ayudado en todo lo que me tenía que ayudar. ¿Económicamente te ha ido bien también, Chino? Sí, bastante bien. ¿Y esperas que te vaya mucho mejor, me imagino? Claro, bueno, como todo, creo todo deportista piensa cada día avanzar un poco más y como todo tenista, ojalá llegar a estar top 10. ¿Esta es una carrera corta? Creo que el promedio que uno juega hasta los 27, 30 años y de ahí ya la mayoría de los tenistas se retiran. ¿Poco tiempo para divertirte como un joven normal, común y corriente? Hay poco tiempo, pero cuando tengo lo aprovecho harto, salgo harto acá en Chile. Pero como decía un amigo, siempre estoy afuera, me acuesto temprano y trato de estar más concentrado en lo que es el tenis que salir. ¿Y acá en Chile puedes ir a una discoteca, por ejemplo, tranquilo, sin que la gente te complique? Que siempre hay de todo, siempre hay, como he dicho, gente desubicada, gente que es ubicada. Pero sí, puedo ir tranquilo y ¿Qué te molesta, Chino? ¿Cosas que te molesten, que te irriten? Me carga que me mientan. La mentira. Siempre me ha molestado. ¿Sí? ¿Y tú captas a la gente así, mentirosa? Antes de pillarlo, ¿te das cuenta que el tipo es medio...? No, de repente cuando no conocí mucho a la gente, sabés si te están mintiendo o no, pero me carga harto. ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace que vengan lágrimas a tus ojos? ¿Qué emociona? ¿Películas, por ejemplo? Veo pocas películas. Hay películas que me emocionan. ¿Sí? ¿Estás viendo una película y de repente un nudo en la garganta, sí? Sí, me ha pasado. ¿Te ha pasado en el cine? ¿Viendo una película? No voy hace... No va al cine, ¿eh? No. Eso que me decía que lo leaste 8 meses y viste 3 semanas nomás a la niña, que no podías tampoco ir a ningún lado con ella. No, lo que pasa es que antes, cuando el año pasado, yo ya dejaba por 3 meses y me quedaba 3 meses afuera. Pero ya ahora que he avanzado, estoy ahí 15 por ahí, ya no juego 3 semanas, me vuelvo 3 semanas, entonces más,
No es tan duro como al principio. ¿Estás contento con la vida que llevas, Chino? Sí, me he acostumbrado bien. Al principio, no, entre viajar, estar afuera, no me gustaba mucho, pero creo que ya lo tomé como parte de mi vida y es como un trabajo como cualquiera y me gusta. ¿Sientes que has sacrificado cosas, que has dejado cosas por hacer? He dejado hartas cosas, como un joven de 20 años que le gusta salir estudiando, creo que es totalmente diferente. Y he dejado cosas, pero no son cosas que me han influido mucho. ¿Cómo ves nuestras posibilidades como equipo frente a Canadá? Bueno, están bastante difíciles. Está súper difícil jugar allá. Vamos a jugar en canchas que en Chile no existen, que en Sudamérica no existe. Y creo que está bastante difícil. ¿Tú debieras ganar tus 2 puntos? Por ranking creo que debería ganar, pero son 5 puntos y ellos tienen un doble muy bueno. Tienen 2 gallos que están entre los 10 mejores del mundo. Chino, ha sido la verdad es que un placer conocerte un poco más de cerca. Uno tiene muchas imágenes de cosas que le han dicho otras personas e imágenes que se hace uno solo también. Cuando no conoce de verdad a una persona, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero yo en el poco tiempo que pude estar con él me he dado cuenta que es un muchacho común y corriente, igual que otro. Pero claro, con la suerte y el talento de ser un excelente jugador de tenis y acosado por mucha gente. Pero es un muchacho bueno, sencillo, honesto, que valió la pena conocer. Y yo la verdad es que me di un gusto muy grande y una sorpresa también muy buena al comprobar que tenemos un gran deportista y además un gran hombre. Gracias por haber estado muchas con nosotros, gracias. Marcelo. Saludos a tu gente, a tu familia y yo te el aplauso de todos nosotros. Y del Chinito Río me vengo donde está Paula, una de nuestras modelos iquiqueña. Ella se ganó la posibilidad de estar con nosotros, o el derecho de estar con nosotros, luego de ser elegida la mejor modelo, la reina de Iquique. ¿Cómo lo ha pasado en todo este tiempo? Muy bien, la verdad, muy bonita acogida de parte de las modelos, me han tratado súper bien, toda la producción del canal, me he sentido como en familia, por decirlo así. ¿En tu casa están contentos también? Feliz, ahí haciéndome barra todos los domingos. Aprovechamos de mandarle un abrazo, un beso a la mamá, familiares, a todos y decirles que su hija es una reina, no solo de Iquique, sino también aquí de nuestro Canal 13. Es el último día que está con nosotros, Paula, por lo tanto queremos que te lleves un recuerdo. Tus compañeras modelos te van a entregar un galvano y estas flores que son para ti, diciéndote que tienes las puertas abiertas de nuestro programa y ojalá si piensas seguir una carrera como modelo te puede ir muy bien y todo lo que podamos ayudarte ahí vamos a estar también a tu disposición. Perfecto, este aplauso más fuerte para Iquique y la belleza de esta mujer que representa al norte de nuestro querido Chile. Estamos llegando al final de otro programa más. Le invitamos para el próximo domingo, por supuesto, cada día domingo queremos estar con usted y con toda la familia. Y tenemos que terminar arriba, contentos, bailando, con toda la elegancia, la belleza. Y por supuesto también por ahí están preparados los bailarines, no solo ellas. Ahí llega nuestro ballet Venga Conmigo con Ángel Torres y compañía.